Supongo que en definitiva la palabra que más me resuena es la resistencia, tanto en el bosque como como en la montaña, sobre todo en el sentido de, digamos, de cómo se va complicando la vida ahí, digamos. Complicando para nosotros urbanos, en el sentido de tener agua, tener calor, tener comida, tener pan, en ese sentido, ¿no? Y lo asocié mucho cuando leí Humboldt ahí en Parrarío, que como que la naturaleza está conformada por un mismo grupo de especies que se acomodan y adaptan a su entorno. Y que en el caso de los humanos serían las diferentes razas y las diferentes costumbres. Así que un poco en relación a esa exotización, como que dentro mío lo resolví de esa manera, en el sentido de que sí, llegué ahí y la naturaleza era, digamos, totalmente exótica y miles de especies eran nuevas, pero como que me daba cuenta que son las mismas especies que también veo en Argentina, que ahí adquieren determinados hábitos por el calor o por la cercanía del mar, y también relacionado con lo humano, que también ellos, no sé, los cogis, de alguna manera se habían adaptado a su entorno a través de esas pautas, digamos. Fue como mi manera de resolver el tema del otro, si querés. En todo este proceso me iba desconectando o me iba alejando de la experiencia Kogi y eso, ¿viste? Entonces no sabía cómo volverme a conectar con la experiencia y entonces empecé, siempre la base cuando estoy desconectada es volver a la libretita esta, ¿viste? Sí. Que es como el trabajo de campo para mí. Entonces ahí aparecieron como unas palabras y me volví a conectar a través de palabras relacionadas con, qué sé yo, empecé con Mónica insólitamente. Después puse Colombia, después puse Ayo, bueno. Y van apareciendo mucho, digamos, patacón, sancocho, que después, pensándolo, digo como, qué plomo para ustedes, porque en un punto es como un cuadro que hagan de Argentina o de Buenos Aires donde diga dulce de leche, no sé, viste, no sé, mate. Pero lo que pasa que a mí, qué sé yo, el sancocho o el patacón, es como que realmente fueron cosas muy fuertes en la experiencia. Entonces no podía evitar ponerlo. A mí todo eso como que me gusta, me intriga, y creo que justamente ese sincretismo es como en definitiva lo que más te acerca a ellos, porque hay tantas cosas que no explican o que quedan sin decir, que ese mismo misterio te acerca, porque deja de ser como un material de estudio, no sé cómo explicarte. Fíjate que yo realmente fui lleno de intenciones a este viaje, ¿no? Yo tenía como todas esas ideas sobre la selva, con trabajos que estaba haciendo, de pinturas y cosas así, que tenían una relación con unas vivencias selváticas sin tenerlas. También partía de una situación muy curiosa, que, por ejemplo, en mi caso, siendo de Brasil, estando tan lejos. Yo del sur de Brasil, soy del otro extremo, ¿no? Realmente la Amazonia es una cosa que hace parte de uno, por dar una idea de selvática, porque hay otras, ¿no? También me reflexionaba sobre eso, porque yo realmente me interesa la idea de la selva casi como una construcción psicológica, ¿no? Justo este aspecto de la imposibilidad de ver ciertas cosas, pero sentir su presencia, que se da mucho con los animales, ¿no? Que escuchamos, no sé qué, pero no lo puedes ver, pero sabes que están ahí. Entonces esto lo relaciono de un modo muy particular con
digamos, con una sensación instintiva o con otras cosas que tenemos adentro, sabemos que están presentes, y no, pero no podemos tocarlas ni verlas, pero ahí están. Y entonces fui muy, adentré comprobando mis teorías, así como las cosas que yo pensaba, que me imaginaba, cómo eran, toda idea de las tramas, de la... De la sobreposición de capas de información, ¿no? Que ven unas palmeras, luego atrás puedes ver un trozo de otra vegetación y al final no sé qué, y al fondo hay un poco de luz. Que... O sea, toda esta cosa de capas que están como interconectadas, que ofrecen como un paño de fondo, me interesaban a un nivel formal también y simbólico de lo que podía significar esto. Cuando estaba pensando en este nombre y la relación con este tipo de proyecto, yo creo mucho en un aprendizaje del cuerpo, ¿vale? Es muy fácil de entender desde un trauma, por ejemplo. Yo tuve un trauma de un avión que casi se estrelló y desde entonces cada vuelo que pillo empieza a temblar y mi cerebro va a coger esta información y lo trae sin que yo, por más que yo racionalice, viene este sabor en la boca. O sea, el cuerpo aprende ciertas cosas, digamos que en una experiencia paralela a la tuya, ¿no? A la tuya mental. O sea, si yo soy este pensamiento, esta mente que habla, pues mi cuerpo tiene una cierta autonomía rara que decide quedarse y guardarse ciertas sensaciones. Y esto me parece como muy interesante y llevo ya unos cuantos años tratando de que las exposiciones no solo se comuniquen a este nivel mental y visual con un espectador o conmigo, pero sí proporcionen algo de situación para tu cuerpo, ¿no? Por donde caminas, que tienes que saltar una pequeña línea, que te bajas la cabeza. Casi siempre hay un pequeño gesto y está pensado para la relación física de tu cuerpo en el espacio genere algunas sensaciones de más o menos intensidad, dependiendo del proyecto y del lugar. Entonces, cuando pienso en movimientos, pienso en esto, en una forma de aprender mientras te mueves, ¿no? El movimiento cambia la percepción del cuerpo. Él de pronto está como absorbiendo cosas que puede hacerlo parado, pero en cuanto te mueves, pues hay otros factores ahí en conversación. And something I really enjoyed, especially like in the Shera, the connection and the emphasis like of our bodies and of the environment that we were put in, that we were so radically like immersed in this different environment, and that we worked very intensively with our bodies. For me, it felt like we were really present, let's say, in that moment, in these surroundings, this combination of the nature and working very intensively with the body. There's always a moment that I start to work with materials, and it's most of the time it's very early on in the process that I don't know, like it's not very clear necessarily what my specific question is or what the work will be, but through working with my hands and with the material, it's like it helps me to narrow down what I'm doing. And it's like in a way I'm thinking with my hands and I'm thinking with the material. And I think it's a different way of researching and figuring out what I'm doing through my hands. And in a way, my thoughts are different when my hands are doing something. And I think it's the same with this walking or immersing yourself in this new surroundings, is that, for example, gaining material or a relationship with material. And if you compare how let's say the kogi harvest their leaves to turn it into a fabric, or me doing it as an artist, it's a complete different act, of course. Not only
the act of harvesting and asking permission to the mother to harvest this leaf and doing a payment, but also the motivation of harvesting. I mean, my motivation is again one of my own for my practice. And their motivation is to create a communal ritual of making these bags, of making these textiles that has a greater meaning. And I mean, maybe art can fulfill that meaning and function in a community as well. You could maybe ask that. I'm not sure if I agree with what I just said, but maybe there is a certain link. For example, like Timothy Ingold talks about, what is a tree? If a tree would only be like as simple as the drawing that we would make of the tree, we exclude everything that contributes to its being. For example, the roots in the ground, and the larvae and the bark. But then if we establish that, then where does the tree end? Because then everything becomes interconnected. And if everything is interconnected, then what am I and what am I not? And what is something else? And how is that excluded from my being? Or how is it included from me? How am I part of something else? Like, how do you function within this system that is the world, where everything is interrelated? How do you perceive your own identity or your own limits, your own relations to, let's say, something that you perceive as not yourself, being another person or another object or another being? Yeah, how do you relate yourself towards that? Cuando tú tomas un tema específico para hablar, te estás exponiendo a un lugar de interpretación de lo que haces. Entonces, yo creo que en mis procesos ha sido como, en un principio era muy familiar, digamos, como el acercamiento con las prácticas alrededor del tema de la violencia, de contextos de violencia urbana, vinculado con lo animal, desde otros lugares de la zoología, la sociología. Pero poco a poco, como que cuando tú ya agotas ciertas formas de investigación, te preguntas si quieres seguir investigando sobre estos temas o por lo otro. Entonces, como que para mí la inquietud siempre fue como entender esas metodologías de trabajo y de producción desde un lugar como estudio de campo, que tú levantas información y de esa información cómo te identificas desde alguno de los lugares que te llaman la atención, desde la economía, lo social, la violencia, lo vulnerable, formatos de sobrevivencia, es como en ciertos lugares donde hay cierta escasez de recursos para trabajar, como más bien eso es un pensamiento que es más bien la inversa. Hay como mucha información de procesos creativos que más bien hace uno que piense de que uno lo que está haciendo es recopilando cierta gramática visual para construir un proyecto según las condiciones de los sitios que uno visita. Y en el caso de la sierra, digamos, fue un contraste porque esto todo tenía como una plataforma de caminata, de ascender, de llegar a un lugar. Y esa experiencia como que se vuelve un poco más de entender que vamos a estar permeados de todo este pensamiento indígena, pero en el momento de transitar, como que ahí uno no está pensando en eso hasta que llega a estos lugares de conversación, como que fue muy importante, y poder entender y encontrar similitudes o cosas como que ya yo entendía, porque son como ciudades gemelas o contextos muy parecidos, como que siento que es como una unidad
o como si fuera un espejo de cosas que había experimentado en algún momento en Costa Rica o con poblaciones de Centroamérica. Entonces las metodologías de trabajo y las formas de producción hoy día para mí existen desde esa cuestión de migrar para entender, migrar para crear una posibilidad, porque no es que uno tenga como las posibilidades económicas para pagarse un vuelo e ir a hacer una investigación a otro lugar, sino que encuentra las posibilidades de desplazarse para poder mantener viva una inquietud que la traducimos en lenguaje visual o en productos visuales que la gente puede interpretar, como dejarse un pedacito de ese pensamiento, de esos formatos de reflexión, y que para mí se dan en el desplazamiento, en moverse. O sea, es como si fuera como el deseo de conocer el mundo, pero al revés, como conozco el mundo a través de que me sale trabajo. De alguna manera tiene que ver con un intercambio, la idea misma del movimiento tiene que ver con eso, desde las formas más precarias del comercio hasta el nomadismo, de alguna manera, creo que siempre hay una lógica de intercambio, en ambos sentidos, ¿no? Y por supuesto que eso, para la práctica artística mía, creo que es fundamental. Creo que de alguna manera, siempre el desplazamiento, uno lo puede ver desde dos perspectivas, ¿no? Tanto de una perspectiva más intelectual, más mística, como también asociada de alguna manera a una fisicalidad, a una idea física de resistencia también. Creo que el hecho mismo de experimentar, que es algo que en mi trabajo también ha tenido esas conexiones, la idea de la resistencia cultural, la resistencia de alguna manera política, desde la idea misma de la resistencia física, creo que son realidades como muy conectadas que de alguna manera se dan en la idea misma de subir y habitar un territorio de esta naturaleza, ¿no? Y uno puede establecer de alguna manera una analogía entre la idea misma esta del iceberg y la montaña, ¿no? Sobre todo con los picos nevados en la Sierra Nevada. Y a la vez uno no puede dejar de pensar que hay muchas cosas que el follaje oculta, ¿no? O sea, creo que nuestra experiencia también en la sierra fueron por lugares ya transitados, o sea, caminos hechos. Nunca llegamos como a estar en estos espacios que oculta el follaje, ¿no? Entonces, siempre uno tiene la sensación de que hay mucha información, muchas cosas de las que se perdió. Y de alguna manera también, entonces, uno tiene que acudir a otras formas de conocer el lugar que tienen que ver más con, de pronto, crónicas, con la imagen un poco también que uno obtiene de los medios también, ¿no? Por lo menos desde lo que tengo de mi experiencia y de lo que pude conocer allá, es interesante cómo de alguna manera constantemente ciertos espacios, ciertos actores, por momentos están aislados y por momentos se tocan, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica que también genera este espacio, donde a la vez también cada actor se siente un derecho sobre el territorio en su totalidad, también habla mucho como de este tipo de dinámicas, ¿no? Y de pronto a mí me interesa más aprovechar el espacio del arte como tal, como un espacio de alguna manera de proposición de nuevas comunidades. Esta idea de la comunidad creo que es fundamental. Lo que como quiera este tipo de práctica implica mucho tiempo, porque en principio la idea de la misma comunidad tiene que ver con esto, con lo común, hallar una cosa en común. Y en ese sentido, a partir de esta idea, me interesa precisamente este espacio de la plataforma donde uno practica o ensaya pero nuevas formas de lo social, de nuevas formas de comunidad, establecer nexos entre actores que de alguna manera habitan universos y mundos y realidades diferentes. Por supuesto que tiene que ver mucho con la idea misma de,
de espacio y cuerpo, ¿no? El hecho mismo de habitar algo supone que de alguna manera lo haces tuyo, ¿no? Yo creo que siempre el artista, porque permea todo, es permeable a todas las situaciones que suceden, termina en lo que hace, sea un bodegón Morandi, o sea una pieza completamente agresiva del barroco italiano, o Ana Mendieta, siempre está permeado por alguna carga interior. Creo que yo no escogí ser artista, uno viene siendo lo que es, y uno va encontrando la manera de expresarlo. Por ejemplo, a nivel de pensamiento, mi movimiento es desplazarme en otros esquemas de pensamiento, ir agrandando o achiquitando mi mundo de acuerdo a la información que va llegando, pero también sucede cuando hay desplazamientos físicos. Para mí es importante desplazarme, el viaje es importante. Ir a la sierra, ir a Marruecos, ir a la India, siempre ha sido muy importante porque ese desplazamiento me conecta con otros esquemas de pensamiento espiritual, también visual, estético. Porque en Bogotá yo trabajo más que todo en la calle, yo me la paso caminando, sí me gusta, tengo predilección por lugares industriales o artesanales, me interesa entrar a una panadería, ver qué sucede ahí. Y todo eso va quedando como un registro en mi memoria, donde después, cuando hay una coyuntura de situaciones, confluye y aparecen determinadas obras. Importante. En cuanto a la sierra, fue lindísimo. Pero tengo muchas preguntas a mí sobre mi relación con el mundo indígena y con lo que es la sierra. La respeté, entendí su cosmogonía, creo que la entendí, pero siempre me queda la duda si la visión que uno tiene hoy de la sierra es, y de las personas que viven allí es completamente real, o si ellos, como por ejemplo los cancuamos, y ellos están reaprendiendo un guión que han rescatado a otras personas. Es valiosísimo, sé que, pues, que hay muchas cosas ancestrales y eso, pero otro sí me queda como la duda de eso, y me queda la gran pregunta si uno debe ir a esos territorios, si uno debe cruzar la línea negra, ¿no? Porque uno lleva una información no tan buena para ellos, y también uno extrae tal vez una información con la que uno no puede hacer nada, ¿no? Pero para mí fue muy valioso entrar, como acceder a los mundos de cada uno de ustedes, ¿no? De cada una de las personas de que estuvo en la residencia, que sigue estando, que hicimos vínculos, entender diferentes esquemas de pensamiento, obras, son pensamientos completamente distintos. Hay cosas que son comunes, pero son puntos de vista sobre la vida y sobre el arte completamente diferentes. Yo sí creo que una de las cosas que he entendido del arte es que tiene poder de preguntar y también el poder de sanar o acompañar el proceso de alguien. Sencillo, estos días, ¿qué hago yo por las noches cuando ya no sé qué hacer con mi tiempo aquí encerrado, pensando en el futuro, toda la información que viene por los medios de lo que va a pasar con el sector del arte, con el mercado del arte, del cual vivo? Lo que yo hago es que cojo un poema y me lo leo por la tarde, ¿no? O veo un libro de dibujos, de pinturas, o tengo estas conversaciones. Yo creo que el arte puede acompañar procesos y puede un poco empezar a sanar.